A mí lo que me gustaría ver en España no es una atracción de talento español, es una atracción de talento. Hace más de 100 años, Marie Curie dijo esto: nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Más de un siglo después, la humanidad está en una encrucijada en la que debe dedicar todo su esfuerzo a esto mismo, a investigar y comprender lo desconocido. Este espacio se llama Ciencia en Bélgica, y desde aquí estaremos dándoles a conocer las historias que científicos e innovadores hispanohablantes están creando cada día en este país. Esta serie va de ciencia, de innovación, de tecnología hechas en Bélgica en español para todo el mundo. Hoy tenemos a dos científicas que han dedicado su vida a algo muy diferente de lo que estudiaron. Sus historias nos permiten comprender un poco más la vida de un científico y las diferentes opciones que se pueden tomar en el camino. Y además nos enseñarán su trabajo y de qué manera se ha visto afectado por esta pandemia. Comencemos entonces. Hola, me llamo Maripaz Quílez y soy ingeniera biomédica. Actualmente soy responsable de proyectos en la empresa Materialize en la ciudad de Lovaina, aquí en Bélgica. Vengo de un pueblecito de cerca de Zaragoza que se llama Alagón. Estudié ingeniería mecánica y después un máster en ingeniería biomédica en la Universidad de Zaragoza. Y después, hace un par de años, decidí completar mi formación un poco menos técnica con un máster en administración de empresas. Bueno, vine porque encontré una oferta de doctorado industrial con una empresa y la Universidad de Lovaina. ¿Y qué es un doctorado industrial? Pues un doctorado industrial quiere decir un doctorado en el que hay dos partes. Una parte es la parte académica de la universidad y por otro lado la empresa. Entonces, el proyecto en el que estás trabajando, ves una aplicación directa, porque es una empresa la que está invirtiendo en ese proyecto, con lo cual me parecía muy interesante el tema de ver la aplicación directa de lo que estás trabajando en algo que se va a usar en la vida real. La empresa en la que hice el doctorado y en la que continúo es Materialize, es una empresa que se dedica a impresión 3D y también a desarrollo de software, principalmente en el ámbito médico. Trabajo como project manager de software y lo que hacemos es desarrollar software para empresas de dispositivos médicos que quieren planificar cómo utilizar sus implantes de una mejor forma. Por ejemplo, ahora hay muchas empresas que están desarrollando dispositivos, válvulas para el corazón, para la válvula mitral del corazón. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es desarrollar un programa donde ellos pueden simular cómo van a posicionar ese implante en el corazón, por dónde van a entrar al corazón. De otra manera, los cirujanos lo hacen de forma visual en las imágenes médicas, pero no tienen una certeza tan clara de cómo eso va a funcionar. ¿Y hay algo de tu trabajo, de lo que están haciendo en la compañía, que se está aplicando directamente a la investigación de la COVID-19? Sí, recientemente hay muchos médicos que utilizan imágenes de TAC de pacientes del pulmón, de tomografías computarizadas, para analizar el impacto del coronavirus en cada paciente y ver hasta dónde ha llegado la enfermedad. Entonces, lo que estamos desarrollando ahora mismo es un software que podrá ayudar a médicos y a investigadores a analizar con mayor precisión y más rápidamente cómo afecta la enfermedad a los pulmones. Las imágenes de tomografía computerizada se pueden ver diferentes niveles de escala de grises. Entonces, dependiendo de la escala de grises, se puede diferenciar si es tejido pulmonar, si es tejido afectado. Lo que hace este software es cuantificar las diferentes escalas de grises y te dice qué porcentaje es pulmón sano, pulmón dañado por coronavirus y diferentes patologías que se pueden encontrar en los pulmones. ¿Podrías trabajar esto en otro lado? ¿Podrías trabajar de esto en España? Trabajo similar al mío como tal, no, al menos no conozco que exista.
y hay un componente de investigación en mi empresa y en mi trabajo que en España no es tan común, quizás. Es como la investigación es para los investigadores y el business sí. es para... y otro eso, mundo. Pues, es, al final es muy interesante el poder un poco mezclar los dos mundos. ¿Y cómo ha afectado esta pandemia a la forma de trabajo con tus compañeros en tu día a día? Bueno, en mi caso, mi equipo está parcialmente en Ucrania, en Malasia, en Estados Unidos, están un poco distribuidos. Estábamos un poco más acostumbrados ya a trabajar en remoto, pero aún así se nota que nuestro trabajo es muy colaborativo, constantemente en contacto entre todos. Y para los que se encontraban en una misma oficina, ahora cambiar a esto ha sido mucho más difícil. ¿Cuál sería el papel de la inteligencia artificial en el análisis de imágenes, por ejemplo? La inteligencia artificial te puede ayudar a hacer diagnósticos de imágenes. Comparando muchas imágenes con inteligencia artificial, serías capaz de hacer una diagnosis mucho más rápida y fiable. Pero no solo ha sido difícil para los programadores informáticos. También los equipos comerciales y de marketing han visto cómo su trabajo ha cambiado. Ahora veremos cómo ha sido esto en otro ámbito del que se ha hablado mucho en estos meses, la impresión 3D. Esta es Beatriz. Bueno, mejor dejo que ella explique todo. Hola, soy Beatriz Domínguez, vengo de Madrid, soy de formación soy farmacéutica y soy doctora en neurociencia por la Universidad de Lovaina y actualmente estoy trabajando en Materialize como market manager, gerente de mercado es el mercado de hospitales. Y ya que no estás exactamente en ciencia, en un laboratorio, ¿con quién trabajas usualmente? ¿Quiénes son tus compañeros? Como dices, yo no tengo un rol ahora de científica como tal, sino que yo trabajo pues, con gente de marketing, con ingenieros. Pues, y además es que en ingeniero también esto abarca mucha gente, ¿no? Sí. Pero también con médicos y yo lo que hago actualmente es hablar con los investigadores de las universidades. Entonces yo soy un poco como punto de conexión entre la gente que usa nuestro software en universidades para investigar con él y la empresa. Y a partir de eso, pues bueno, me enamoré un poco del país y también de las oportunidades que se ofrecían aquí, que ya en aquel momento era un poco más difícil encontrar algunas posiciones de investigación en España. Y a partir de ahí, pues ya me quedé. La verdad es que Bélgica ofrece muchísimas oportunidades para científicos y entonces pues me fue muy fácil encontrar trabajo después de doctorado en algo que me motivaba de veras. ¿Y por qué querías hacer un doctorado? Desde que empecé la carrera tenía muy claro que quería hacer investigación. Y en realidad luego lo que me pasó es que según me iba metiendo, bueno, ya van pasando los años, ¿no? Y tú sigues estudiando esa cosita chiquitita cada vez más y más y más. Me faltaba mucho el contacto con la gente, me faltaba un poco más la parte más horizontal, ver más cosas sobre investigación. Y entonces fundé una ONG. En 2016 creé una asociación llamada Científicos Españoles en Bélgica y la razón de esto fue que vi que había como muchos españoles, muchos científicos aquí, pero estaban como muy desorganizados, ¿no? Estábamos todos, cada uno un poco a lo nuestro. Y lo que decidimos fue hacer esta asociación para promover la ciencia en español. Entonces damos mucha visibilidad a los científicos españoles aquí. Pero también intentamos defender los derechos de los científicos españoles en Bélgica, en España. Y también acercamos la ciencia a la sociedad, que es algo que creemos imprescindible porque al final mucho dinero de la ciencia viene de los impuestos, ¿no? Que todo el mundo paga y es importante que la gente sepa hacia qué va el dinero que paga con sus contribuciones. Y de esta forma valoran mucho más la ciencia y valoran mucho más nuestra labor. Aunque bueno, con esto del COVID creo que ha ayudado un poquito a que se vea la labor científica y a que la gente se dé cuenta de verdad que es una inversión y no un gasto. Y de nuevo, ¿qué ha sido tu trabajo en esta pandemia? ¿En qué han trabajado ustedes que esté relacionado con la COVID-19? Desde que empezó la pandemia hemos estado trabajando en varias soluciones. Ahora mismo tenemos como tres líneas, prevención, protección y tratamiento.
Entonces, por ejemplo, en prevención, una de las cosas que ha tenido como mucho éxito y que se está usando mucho es un abridor, que es como una manija para abrir la puerta con el antebrazo. Las puertas en muchos sitios hay que tocarlas y en muchos sitios esas puertas tienen que estar cerradas. Por ejemplo, en un hospital. Sí. No puedes dejar todas las puertas abiertas. No. Pero claro, por allí pasa mucha gente. Todo el mundo coge con la mano. Después, en protección, por ejemplo, España ha comprado material defectuoso y no ha sido el único. Esto ha pasado en Holanda, ha pasado en Bélgica. Y entonces Bélgica ha comprado unas máscaras, creo que a una empresa china. Y lo que pasa con las máscaras es que no les valen. O sea, el filtro que tiene vale, pero la máscara lo que pasa es que no se adapta bien a la cara. Entonces han comprado un montón de máscaras que no pueden usar. Y lo que ha hecho Materialize ha sido crear un dispositivo que lo que hace es que tú puedas usar esa máscara, que te la puedas adaptar a la cara, y entonces todas esas máscaras que se iban a tirar a la basura, que no valían, pues ahora se pueden usar. Bueno, como bien sabes, ha habido un desabastecimiento de piezas para respiradores. Y entonces lo que han hecho es crear un dispositivo que hace que haya presión positiva en los pulmones, que es lo que se necesita, sin necesidad de un ventilador. Entonces, por ejemplo, es un aparato que conecta diferentes cosas que ya hay en un hospital, en todos los hospitales, y hace que tengas presión positiva en los pulmones. Porque el respirador en realidad es un aparato muy invasivo. O sea, tú esto estás intubando a una persona. No es mejor una idea que la gente se imagina que es una mascarilla. Es algo agresivo. Esto que han creado ellos es una máscara externa. Entonces lo que hace es que esta persona pueda estar más tiempo sin el ventilador y que se pueda quitar antes el ventilador. Por lo tanto, también liberas más ventiladores para otra gente que lo necesita, pero además estás disminuyendo muchísimo todos los riesgos asociados a mantener a una persona con un ventilador. ¿Ese tipo de soluciones, por ejemplo, existen en código abierto, de tal manera que otros investigadores, otros hospitales en otra parte del mundo puedan bajarlo y adaptarlo a sus propios aparatos? Que depende mucho de para qué sea el dispositivo. El abridor de puertas, por ejemplo, es algo que tú te puedes descargar. Tú, si tienes una máquina 3D, quien lo tenga, se han descargado más de 80.000 veces. Pero hay otras cosas, como por ejemplo este respirador, el conector que te he contado para el respirador, ¿no? Esto tienes que tener una certificación médica. ¿Por qué? Porque no todas las impresoras valen. Igual que no todos los software valen. Si tú tienes la certificación de que tú tienes las impresoras que hacen falta, también es de forma gratuita. Y si no, no se puede porque no se puede poner a la gente en peligro. Por ejemplo, con la impresión 3D había una cosa que era que lo llaman la revolución lenta, ¿no? O sea, la impresión 3D existe desde hace 30 años, pero va aumentando como poquito a poco, ¿no? O sea, esto y en realidad lo que yo creo que va a hacer el coronavirus con toda la revolución industrial 4.0 es que esto lo va a acelerar y vamos a ver mucho más. Pues eso, que tiene mucha validez porque se pueden hacer cosas rápidas de forma local. No tenemos ya que basarnos en que en China nos están haciendo algo para traérnoslo. Lo de las puertas, por ejemplo, fue algo que desde que se ocurrió la idea hasta que estaba impreso en la Clínica Mayo fueron 48 horas. Se pueden acortar los procesos, hay que tener cuidado con lo que se acorta y con lo que no. Y precisamente con toda la parte de fabricación se puede acortar. Sí. Lo que te contaba del adaptador de las máscaras, ¿no? Es como curioso. Todo el mundo, esto ya no vale, a tirarlo. Nos han engañado, esto es horrible, ¿no? Claro. Cuando en realidad se puede pensar, bueno, con esto que no cumple nuestros estándares y que no podemos utilizar tal y como está ahora, ¿qué podemos hacer para poder utilizarlo? Hay que pensar de otra forma. Yo creo que vamos a dejar de pensar así, o eso espero, ¿no? También por el medio ambiente, que igual le damos un respiro. ¿Y cuáles son esas cosas que te gustan de Bélgica que crees que se deberían implementar en España, como ejemplos? A mí lo que me gustaría ver en España no es una atracción de talento español, es una atracción de talento. Punto. Yo no me quiero volver a casa porque yo sea española y porque me den facilidad. Porque soy española. Yo lo que quiero es que los belgas quieran ir a España
Yo lo que quiero es que un americano quiera ir a España. Yo lo que quiero es que todo el mundo diga, quiero ir a España porque hay este grupo de investigación que es el mejor en lo que yo hago y quiero ir ahí. Y eso va a llevar a que los españoles queramos también volver a casa. Maripaz y Beatriz no se conocían en España, se han encontrado en Bélgica. Sus caminos se cruzaron por la labor con la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica, CEBE. En muchos países funcionan este tipo de agrupaciones y su trabajo por mantener los lazos con el país de origen es muy importante. Si quieren saber más sobre las asociaciones de científicos españoles en el extranjero, pueden contactar con la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, RISEX. Su web es risex.wordpress.com. Espero que este primer capítulo les haya gustado. Nos vemos pronto con otra historia sobre la ciencia en español desde Bélgica. Hasta pronto.